soy vidente, soy exorcista y hago varias cosas más. Por ejemplo, hago hipnosis, ¿no? Y sé que eso es así. Es más, la señora, mire, dame la mano. Usted tiene 4 hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Una sola. Bueno, pero eso es lo que usted cree. Su marido tiene 3 hijos más, entonces. ¿Usted, señora, cree en la hipnosis? Un montón de cosas. Porque lo hemos visto por televisión, esto de la gente que hipnotiza más famosos, ¿no? ¿Usted cree que realmente se produce un estado así de trance, de olvidarse de la realidad? Puede ser, no sé. Sí, sucede. Y yo te puedo demostrar acá, si vos me permitís, a través de la hipnosis, te puedo demostrar un montón de cosas. ¿Me dejás que te duerma vos? Cerrá los ojitos. Cerrá los ojitos, mamita. Así, mamita. Así, chiquita. Así, mamita. Así, mamita. Te quedas quedando dormida. Todavía no te conté, mi amor. No te duermas, querida. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, baila un poquito como Leonora Casano, a ver. Esto es una cuestión. ¿Es de cero o no Casano? Deja, basta, ya no bailes más, basta. A ver, sos una palomita, qué buena, a ver. Esto es realmente bárbaro, hermoso. Las cosas que se pueden lograr. A ver si hay algún alguna persona que pueda entrar. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Estás por cosas de acá del barrio? Sí, te felicito por el programa. Te vi la otra noche con Topovich. ¿Te gusta? Claro, se laburo mucho. ¿Y qué es tuya? Es mía, mensajera. Es mensajera, mostrada a la cámara. Manda fax, manda fax. Despertate vos, ya. Ahí está, mi amor. Bueno, sí. Telex, mensajera. ¿Qué pasó? No, te dormí. ¿Pasó mucho tiempo? No. Pero hiciste cosas maravillosas, lo que te pedimos. Ay, fuiste una, yo te pedí que fueras una palomita y volaba y me picaba a mí. Vamos a dormir, vamos a dormir la paloma del caballero. Vos sos Pachi. Pachi, sí. Mensajero. Mira lo que hace esta paloma, vamos a dormir. Es increíble, esta paloma manda fax, telex, manda, es mensajera. Palo de Marcelo, lleva las cosas, TN. 7, 8, 9, 10. Palomita, palomita, estás dormidita. Palomita, palomita, estás dormidita. Estás completamente dormida. Señor, un aplauso. No, que si me van a despertar la paloma, si me aplauden. No me aplauden. ¿Qué? Déjela así, señora, porque yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir, pero dentro de un rato me la despierta. Se despierta sola, espere. ¡Ay! Vení. Ahí viene. Ahí está, ahí está. Allá va, allá está. Sí. Acá. Allá está. Allá va. Allá está. Ahí está. Ya no va, no creo que... No, vuelve, mensajero. Vuelve. Usted espere con la mano así, ahora viene esto. Paloma, ven. No sé qué decirle. Vení, paloma, mi mano. Vení, te estoy esperando, paloma.